Hola transfans, ¿cómo están ustedes? Soy Javitron y aquí les traigo una nueva video review. Bueno, ¿qué tenemos hoy aquí? Pues tenemos al PT-02. Curiosamente el PT-01 no ha salido aún y es una versión oversize del MS-02 de Magic Squad, de Optimus Prime. Bueno, si quitamos esta caja de protección, nos encontramos que tenemos una versión escala mini Masterpiece de Omega Supreme. Decirles que le voy a revisar la versión azul, pero la versión normal no la compré en su día, así que os voy a revisar la versión azul y vamos a compararla con el Michael de New Age. Bueno, ustedes, las cajas son muy diferentes. La caja de New Age Michael está muy elaborada y esta pues es un poquito más, de hecho la primera era negra completamente, es un poquito más peor. Vamos aquí un boceto de Omega Supreme, se ven por aquí por ejemplo algún Seeker por ahí peleando con él, y es una Limited Edition. Lo digo porque han sacado, donde está, aquí, han sacado la versión B, la C, la D, la E, la F, la M y la Holder. Entonces yo voy a comprar, he comprado la B, que sea el azul. Aquí tenemos el código para el código, ya lo diré, para el manual. Bueno, es Pangu Toys, aquí pone Pangu en ustedes, y por un lado y por otro pues es prácticamente lo mismo, cambia las letras de color y ya está. Ahí pone Limited Edition. Si vamos a la parte de abajo, vemos lo que les decía, pues aquí una imagen más de Omega y también del tanque, y aquí pues ya vemos el modo alterno. Aquí vemos pues es una versión en color, lo que vimos abajo, y aquí vemos por ambos lados el modo alterno. No hay ni warning ni nada, lo cual es bastante extraño. Bueno, es una caja bastante más austera, son las cajas de New Age, que es, digamos, su competencia directa, porque ahora mismo en escala mini Masterpiece no tenemos nada más ni se espera. Quizás Magic Squad, pero quizás solamente. Bueno, es más pequeño que el que ya vemos, que el New Age, y ven ustedes que el empaquetado está todo muy comprimido. Los brazos van sueltos, por ejemplo, y por la parte de atrás tenemos las pistas, el marciano, por así decirlo, y los efectos y la cara extra. Aquí tienen un plástico protector, doble empaquetado de plástico transparente, lo cual es bastante común. Ah, y también una pieza extra que no traía el primero, que era para alargarlo. Y las pistas, supuestamente, han sacado de unas pistas más grandes, pero este tampoco las trae. En cuanto al manual, me recuerda mucho a los manuales de Mets Fans Toys. De hecho, alguna vez he dudado incluso si esto es Mets Fans Toys, porque empieza por el 1 y aparte es que es un tallo muy parecido. Vamos aquí por el 1 a transformar. Las baterías que lleva, a ver si lo encuentro en algún sitio. No sé si lo ponía o no lo ponía. No lo ponía, pero bueno, luego si no, se lo diré. Las baterías que lleva, esto simplemente es el número 1, es para el, ya lo diré, para el cohete, simplemente. El número 2, pues es ya para ir conectando cosas y hacer el modo robot. Y luego ya pasaríamos al modo alterno. Aquí, es que no pone las baterías, no he llegado a encontrarlo en ningún sitio. Pero bueno, luego se lo explico a ustedes, lo de las baterías. O si lo encuentro en el manual, se lo digo. Y aquí ya sea del modo robot al modo alterno. Esta fue bastante ingeniosa, tengo que decir, ¿eh? Bastante ingeniosa y no es muy complicada. La de New Age Michael tampoco es muy complicada. Y tenemos el 87 pasos tendríamos. Así que nada, vamos ya a ponerlo en modo alterno a ver qué tal es. Una vez transformada, tenemos una pista de unos 52 centímetros de longitud por 24 de ancho, más o menos. En cuanto a la transformación, pues no hay ningún misterio, porque todos los Omega Supremes se transforman de una manera bastante similar. Porque esto son las piernas, esto son los brazos, y esto forman el cuerpo. De hecho, no hay muchas maneras diferentes de transformarlo. Es un passformer y tienen que desmontarse las piezas para hacer esta pista alargada. Bueno, el color azul, la verdad que le va bastante bien. Queda muy bonito. Fíjense, toda esta parte es azul, salpicada con detalles en gris metalizado. Están bastante bonitas. Las pistas son grises, como normalmente suele ser. El cohete es gris también, con unos toques de gris metalizado aquí en las patas. Se queda muy bonito. Están en muchos detalles, tiene bastantes detalles. Y pues tenemos el blanco de las piernas y el azul y gris de varias partes
del cuerpo. Decirles que está bastante. El problema de los Omega Supreme también es que el cuerpo quede raro como base de lanzamientos, que lo suele pasar, como estos relanzamientos, quede raro el cuerpo, queda muy bien, pues fíjense, toda esta parte se pliega, toda esta parte de aquí, porque si la abrimos nos queda el hueco exacto para colocar las pistas a modo de alas. Entonces esta parte se pliega, lo cual es un buen detalle para que se quede como una base al uso. Me hubiera gustado, como pasa con la base de New Age, que estas partes se estiraran, pero queda bastante bien. Fíjense que las piernas, pues bueno, no quedan mal ocultas, están bastante bien ocultas, y los brazos también, los brazos y los hombros se pliegan aquí para, fíjense, se pliegan aquí para que queden bastante bien. Está bastante bien como base de lanzamiento. Ese es el problema, que muchas veces la torre queda un poquito rara, porque es el cuerpo realmente. Y es curioso como tiene aquí estas piezas de aquí, que vienen una de cada pierna y se juntan en el medio para poder tener más sujeción, para poder quedarse un poquito mejor cerrado. Pero bueno, está bastante bien como torre de lanzamiento. Incluso tiene aquí estas rampas, que suelen ser la parte de las rodillas, dijéramos, de la pierna. Parte de las rodillas suelen ser estas rampas que le quedan aquí. Está bastante, bastante bonito. Fíjense los detalles que les decía aquí, como quedan muy, muy bien. Bueno, en cuanto al cohete, se queda muy pequeño. Se queda muy, muy pequeño. Fíjense, por eso tenemos aquí, ahora ponemos esta parte. Cuesta, es que no me voy a poner en cámara, porque hay que estirar los brazos y cuesta un poquito, me voy a dejar las uñas. Pero el cohete queda muy pequeño. Hacía falta esa parte extra para hacerlo más grande. Tiene una particularidad el cohete, que tiene estas escaleras para que se pueda acceder a él, pero es que resulta que al parecer han hecho las dos partes iguales, y fíjense que aquí tenemos las mismas escaleras pero que quedan hacia arriba, lo cual queda realmente extraño. Es que si se dan cuenta, es como si pusiéramos este cohete, lo damos la vuelta y ponemos así, es exactamente igual, es el mismo, la misma pieza. Entonces han aprovechado y le han puesto las escaleras. Podrían haberse las ahorrado, porque realmente no veo que estas escaleras tengan ningún sentido. La parte de arriba, bueno, cuanto, siempre digo lo mismo, cuanto más estas mejor, pero es que no tiene ningún sentido, porque ¿para qué queremos poner esto aquí así? No, realmente irían a este lado, no tendría ningún sentido y queda aparte bastante extraño. Que se nos han movido una patita. Las patas, tengo que decir que no acaban de sujetar bien al cohete, porque es ligero y no es pesado, si no, se nos hundiría. Se nos hundiría, vamos, que no sería la palabra. Entonces queda bastante extraño. Sin remisión sería la palabra que está buscando. Perdonen por mi falta de léxico. Bueno, queda bastante, bastante bonito. Podría ser más grande. Y respecto al tanque, pues queda muy bonito. Fíjense que tiene estas ruedas para poder rodar, porque las orugas, por supuesto, no son funcionales, y rueda bastante bien por esta pista. Incluso aquí en el lado, pues se ajusta bastante, bastante bien, se ajusta y puede ir dando la vuelta, fíjense, él solo al tener esa rueda. Lo que no me gusta es que esta parte de aquí, pues cuando lo ponemos aquí, pues lo que hace es abrirse ese panel. Pero fíjense que puede dar la vuelta él solo sin ayudarlo mucho, debido a esas ruedas. Por lo demás, vean ustedes, las orugas quedan bastante bien, aunque están aquí un poquito cortadas. Pero bueno, está bastante bien en general. También es otro de los problemas, que el tanque no parezca un tanque de estos Omega Supreme. Tiene estas partes que salen hacia afuera. Y en general es bastante compacto y muy bonito. Vean que se da la vuelta la cara. Tiene aquí un pivote con un mecanismo bastante original, que giramos aquí, a ver si me sale, pasa que para mostrar un poquito, bueno, tiene que, ahora no sale, hay que estirarlo completamente y girarlo, a ver que ayudas un poquito y dale esta parte y ayudas un poquito. Bueno, girando esta parte hacia aquí, gira la cara. Vean ustedes, aquí tenemos ese puesto de mando para el piloto de este tanque. Lo dicho, está bastante bonito con su torreta que sube y baja el cañón. Creo que queda bastante bien. Lo único que he hecho en falta es que sea más largo el cohete, pero eso lo vamos a solucionar ya.
Pues con esta extensión ahora sí que tenemos un cohete digno que alcanza los 25 centímetros de altura y que sí que está proporcionado con el resto de la base. Antes era demasiado pequeño. Lo que les decía es que cuesta bastante montarlo porque hay que sacar, bueno, bastante, es como si montáramos el modo robot, hay que sacar estas partes de aquí, los brazos, y cuesta mucho, simplemente va encajado, vean, va encajado ahí, en esa parte, y ya está. Pero sí que es verdad que cuesta un poquito desencajar esa parte. Pero bueno, ahora al menos tenemos un cohete que queda muy a escala con el resto de la base. Pues es justo lo que acabo de decir. A pesar de que los Omega Supreme se transforman todos de una manera bastante parecida, no son copias unos de otros, ni la transformación es la misma. Bueno, primero, tamaño. 52 de largo por 24 de ancho. 57 de largo por 30 de ancho. Este es un poquito más ancho. ¿Y por qué es un poquito más ancho? Porque las piernas quedan justamente aquí. No quedan levantadas como queda este. Si tenemos que decir cuál es el más parecido a la animación, sería este, porque la base se queda prácticamente igual que en la animación. Este no, de hecho tenía ese hueco justamente y tenía estas piezas hacia afuera como de sujeción del cohete. Este no se pueden estirar. Si se estirara, sería prácticamente también muy parecido a la animación. Por lo demás, son pues, muy similares. Vean ustedes que el cohete, este sí que está proporcionado con esa altura. Es un poquito incluso más alto que este. A lo mejor es casi que demasiado alto. Pero prefiero el exceso al defecto. El defecto, pues, no queda bien. Pero lo dicho, las pistas, pues, son muy, muy similares. Este queda un poquito más estrecho. Vean ustedes, tienen que dar el pie aquí a la vista. Muy, muy similares. Fíjense que los cohetes tienen también el mismo detalle en los lados y son también pues bastante similares. Este es un poquito más grueso que este. Lo que cambia sobre todo es la torre, que no es igual. Tiene también las rampas por la parte trasera, aunque ustedes no van a alcanzar a verlo, a no ser que le dé. Vamos a dar la vuelta a la base un poquito, aunque ya se nos quede un poquito fuera de toma. Fíjense que tiene esas rampas por la parte trasera de la base, quería decir, y este también tiene esas rampas. Vean que estos por la parte trasera también son muy parecidos. Lo dicho, es que se transforman de forma parecida y tienen características bastante similares todos los Omega Supreme. Es algo que les pasa a todos prácticamente. Este, en cambio, las alas se pliegan, luego lo vemos, se pliegan más que este. Este es lo que es la pista, se pliega solamente por la mitad y ya está. Pero este, la pista se pliega en cuatro secciones diferentes. En cuanto al misil, lo que les decía, fíjense que tenemos, para que es bastante curioso porque este podemos girarlo para que se coloque, en teoría ya colocado así. Tenemos aquí estas piezas de aquí, que este también tiene las tres secciones la pieza. Quizás la del medio se hubiera ahorrado, hubiera sido más similar a este. Ambos tienen su rampa de lanzamiento y, como les decía, es curioso. Y fíjense también que este no tiene rampa en la parte de arriba, como tiene este. Eso yo creo que es un fallo. Como ustedes, son muy, muy similares. Lo dicho, son piezas bastante similares. En cuanto a los tanques, vamos a ponerlos aquí. Dejamos aquí. En cuanto a los tanques, también vean que el tamaño es bastante similar. Y como vean que este estamos revisando, sería así. Este tiene más detalles que este. Este adolece de detalles. Incluso la cabeza, aquí se la han cambiado. La cabeza está aquí abajo. No es lo que vemos en... O sea, esta torreta no es la torreta que vamos a ver. No es la cabeza realmente. En el modo robot, vean ustedes que este está más detallado que este. Pero son muy similares también en cuanto a tamaño y a proporción. Son muy, muy similares. Este no tiene ninguna característica extra. Y este tiene pues la que todos sabemos que estaba ya deseando llegar a este punto para poder accionarla. De hecho, mi hijo se vuelve loco con esto. Esa es una característica muy buena. Pero también hay que decir que este vale el doble que este. Ya tenemos luego un detalle de precio. Entonces, que este tenga una característica extra como esa, pues es normal, porque es que vale el doble que este. Pero bueno, lo dicho, queda
El Pangu Toys es un Omega Supreme bastante decente. Por poner alguna pega en este modo alterno, yo me ha gustado que ha sido un poquito más ancho. Porque sí que tiene la longitud suficiente, pero creo que le falta un poco, fíjense, de hecho aquí se ve perfectamente. Creo que es demasiado estrecho, le falta un poquito más de amplitud, se ve un poquito más ancho. Pero bueno, cumple perfectamente y es un Omega Supreme más que bueno. Ah, por cierto, antes de acabar, decirles que no va a ir compatibilidad de escala con nada, porque realmente en este caso verán que es exactamente igual. Bueno, es un poquito más pequeño que el New Age, entonces pues sería compatible con cualquier figura de New Age prácticamente. Así que no vamos a meter aquí figuras en la escala porque creo que no es necesario. Pero bueno, ustedes que la escala puede ser compatible con la de New Age perfectamente. Una vez transformado en modo robot, nos queda una figura de 26 centímetros de alta hasta la cabeza. Así que tiene un muy buen tamaño. Bueno, lo primero, vamos a empezar por lo que no me gusta, que va a ser lo primero, que es la articulación. Y se digo por lo siguiente, vamos a ver, una figura tan grande, que son 26 centímetros, no puede ser que tenga una articulación con unas piernas tan flojitas. Y no es culpa de que la articulación sea mala, es que no es la apropiada para este caso. Eso hubiera sido unos ratchet y ya está. Pues fíjense, la articulación del hombro, pues bueno, es fricción, puede valer. Se sujeta perfectamente y no tiene más problema. Los brazos lo mismo, son fricciones, pero bueno, este tamaño se pueden aguantar. La cintura, fricción, pero es que esto, fíjense, que esto queda muy flojito para unas piernas tan pesadas. Es que fíjense, son unas piernas demasiado pesadas, vean, es que no se aguanta. Unas piernas demasiado pesadas para esta fricción. El brazo no pesa tanto, entonces no hay problema, pero las piernas sí que pesan un montón, fíjense. Pesan demasiado para esta articulación. Aquí tenemos una especie de... aquí hace como un clip, luego se sujeta, está más o menos, sí que aguanta, pero la articulación de las caderas no aguanta. De hecho, si la ponemos un poquito, vamos a ponerlo un poquito regular, pues se va a ir, aunque a lo mejor no se va hacia atrás por dejarme mal, pero no acaba de sujetarse y puede tender a irse hacia atrás. Eso es lo que no me gusta de la figura. Debería tener una articulación mejor. Y con una articulación mejor me refiero pues, a algún ratchet, sobre todo en la cadera, o una articulación un poquito más dura en la cadera. Y aparte, no veo la manera de desmontarlo y apretarlo por ningún sitio. Entonces, no sé. No me acaba de gustar eso. Por lo demás, vean ustedes, tenemos un Omega Supreme bastante bonito. El color azul le queda bastante bien. Vean el pecho detallado. Me falta que abriera las sombreras aquí para sacar los misiles, porque... hasta donde yo tengo entendido, no abre por ningún lado. Pero queda un pecho bastante bonito. Fíjense también la cabeza. Aunque debido al cristal, pues queda un poquito. Pero es que no se hubiera podido tener la uña suficiente para poder meterla aquí por el cristal. Bueno, la parte de plástico, no es cristal, es plástico, evidentemente. Ahora, está bastante ajustada. Tiene una cabeza que es... bastante buena, bastante representativa. Fíjense el tubo que le queda, digo, esa especie de respirador que siempre ha tenido. Vean los detalles en los hombros, detalles en el pecho. En general, muy muy bien, ya les digo, todos estos detalles en plástico traslúcido, que se ve lo de atrás, pues queda muy muy bonito. La garra queda muy bien, esta garra queda muy bonita para poder apresar a sus enemigos. Muy bien, aparte el color gris metalizado que le han dado, que es el mismo metalizado que este, queda muy bien. Y luego también gira para poder colocarse en cualquier posición. Bueno, no es que solo gire, es que realmente sale hasta afuera. Es una pieza que se puede quitar realmente. De hecho, se puede intercambiar porque esta de aquí también se puede quitar exactamente igual. Se puede intercambiar una con la otra. ¿Ven lo que os digo de la articulación? Ya ha sido hacia atrás. Es una lástima el tema de la articulación. Bueno, lo dicho, el tanque queda muy bien oculto, o sea, aquí un poquito de oruga. Y está, ahí ven las alas, qué bonitas quedan en la parte trasera. Le hemos quitado estas partes, que son las prolongaciones, para poder quedar bien en el modo alterno. Vean también los propulsores detrás, muy bonito, estas flechas azules. Y vean cómo la pierna, pues es
compacta completamente, hay que colocarla bien exactamente, pues se forma doblándose por la mitad. Y vean el detalle de las suelas, qué bonito en ese gris metalizado, muy muy bonito. Incluso vean ustedes que el pie también tiene articulación en este sentido, muchísima articulación. Ya digo que la articulación está bien, lo que pasa es que no es una articulación apropiada para su peso. Vean los detalles que les dije del modo robot, del modo alterno. Vean cómo el pie queda perfectamente integrado y tiene mucha articulación. Las piernas también, todo completamente cerrado. Ustedes, la entrepierna que tiene, todo muy bonito, de verdad que roza un nivel muy bueno. Simplemente es la articulación lo que estropea un poquito el pues la figura al final, sobre todo la sensación final de la figura, la estropea la articulación. Aún así, es una figura muy buena, que creo que en ese punto no estuvo bien ejecutada del todo. Los extras que trae la figura están realmente bien. Tenemos una cara extra, tenemos este efecto de fuego montable, tenemos al Robodoctor y tenemos el efecto LED en el brazo. Bueno, el efecto LED en el brazo, que sepan que lleva la batería la AG3LR41. Repito, AG3LR41, que es la batería que no hay que usar en China, porque casi todas las figuras traen esa batería. Pero cualquier batería que entre en el receptáculo puede funcionar. Lleva tres baterías, no dos, lleva tres baterías, ya les aviso. Bueno, el efecto LED es demoledor. Vean ustedes, tienen aquí el botón. Y ven ustedes qué pedazo de efecto más potente. Y luego combinado con este efecto de fuego, fíjense que queda, queda realmente espectacular. Muy, muy, muy bonito. Fíjense qué efecto más bonito. Es que parece que está disparando realmente. Es un efecto espectacular. Así que me encanta ese extra que le han puesto, he combinado los dos extras, queda genial. Luego tenemos la cara extra, que sería con esa expresión con la boca abierta. Esto está bien, pero bueno, en este caso no creo que fuera algo fundamental, pero bueno, está bastante bien. Y luego tenemos al Robodoctor, que mide, vean ustedes, unos 8 centímetros y que está realmente detallado y realmente articulado. Fíjense, no es transformable, evidentemente, bueno, tampoco es transformable la serie. Vean ustedes que no tiene ni un solo agujero ni falla por ningún sitio. Vean la cara, qué detallada, muy bonita. Ve blanco y azul y poco más, y gris, tres colores, con tres colores lo han apañado. Y tiene también su arma. Vean ustedes qué articulado que está. Muy articulado. No tiene, pues por cierto, aquí no tiene Ash Crunch, que no lo dije. No tiene Ash Crunch, pero la utilización de cadera vale casi para un Ash Crunch. Y vean ustedes que incluso el pie está son balón, está súper articulado. Así que es una figura muy, muy articulada. Lo dicho, unos extras muy buenos y que realmente serían bastante necesarios para esta figura. Y acabamos la review con esta comparativa que nos va a servir también como comparativa de escala. Tenemos el New Age y tenemos la figura Pangu Toys que estamos revisando. Bueno, lo primero, el Pangu Toys mide, como dijimos antes, 26 centímetros versus los 28 del Omega Supreme New Age. Es un poquito más grande, pero yo creo que en general podría valer para la escala New Age. Estaría bastante aproximado. Si les parece, vamos a pesarlos también para ver el material que lleva cada uno. Si les parece, pesamos este primero, que creo que va a ser más ligero. Bueno, así son 639 gramos para una figura que cuesta $80, lo cual es una barbaridad. Pesa más, por ejemplo, que el MP44. Y el de New Age se nos va a ir hasta los 905. Vale el doble, entonces es normal que tenga más peso, también es más alto que el Pangu Toys. Bueno, en general, el único problema que le veo al Pangu Toys respecto al New Age es el tema de la articulación. Por lo demás, pues está más que correcto. Fíjense que ambos son muy parecidos. Cada uno resuelve, digamos, las incidencias que le ocurren a su manera. Fíjense, por ejemplo, como
el triángulo de la pierna sigue bastante similar, el pie también bastante similar. Luego las piernas, este está más detallado. En general este está más detallado que este, porque este busca un poquito más la simpleza. Fíjense, con toda esta parte también es similar. Lo que no es igual es el pecho. De hecho, este sea más parecido a lo que vimos en la animación. Vean cómo los hombros los mantiene muy, muy parecido. Y también como las pistas te quedan muy similar en cuanto a tamaño y proporción. Este brazo tiene las uñas, digo, las garras, más que uñas son garras, más largas, lo cual es bastante curioso. Si ponemos de lado, fíjense que la forma de la pierna y la proporción de la pierna es bastante similar. Si levantamos el brazo, vamos a ver, incluso bastante mejor. Vean que la proporción y la forma de las piernas es bastante, bastante similar. Pues eso, cada uno resuelve los problemas que surgen a su manera. Este queda un poquito más expuesto a las orugas, que este queda el tanque completamente tapado por toda la estructura de la figura. Si vamos a la parte trasera, pues vemos como lo mismo. No tiene ni un solo fallo. Vean ustedes como esta pieza es más grande que esta. Cada uno, dicho, lo resuelve los problemas a su manera. Fíjense en toda esta parte de aquí, como también es muy, muy parecida. Esperen, que se nos sale de la tomada. Es un poquito más grande el de New Age, pero tampoco es nada del otro mundo. Pero son muy, muy similares. Fíjense como ambos, por ejemplo, tienen también esta forma aquí detrás de la pierna. Lo dicho, son bastante, bastante similares en todos sus aspectos, bastante, bastante similares. Pero ¿cuál es el problema? Que el Pangu Toys pues falla en la articulación. Llevo la articulación del Pangu Toys, fíjense esta articulación, escuchen. Porque claro, esta pierna nunca de los jamases, a no ser que se golpee muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, no se va a venir abajo. Y cuando hagamos así, pues no va a temblar como le pasa a esta pierna de aquí. Esta pierna, pues sí que, vean ustedes, tiene demasiado movimiento. Esa es la diferencia. Por lo demás, los dos estarían en un rango, digamos, de calidad bastante similar. Y ahora viene lo mejor. Este es un 165 y este es un 80, es la mitad. Por la mitad tenemos una figura que representa a Omega Supreme de un modo más que notable. Que le faltan pues detalles como que el tanque sea articulado, bueno, el tanque se mueva realmente, sea mecanizado, más que articulado, es mecanizado la palabra que está buscando. Que el tanque sea mecanizado o que las articulaciones sean mejores, pues sí, el New Ace en general es superior al Pangu Toys, es superior. De hecho, para mí la primera opción en este caso sería New Age. La primera opción en este caso para el Omega Supreme en esta escala Mini Masterpiece, compatible con New Age más o menos, aunque sea un poquito más pequeño, la primera opción sería este. Pero como segunda opción, este vale la mitad de precio. De hecho, pueden comprar dos por el precio de uno. Este pueden comprar dos de estos. Entonces, si ustedes van más justos de dinero o simplemente no quieren gastar tanto o simplemente quieren esta versión, es más que recomendable también. Pero le falta también, por ejemplo, pues el tema este de los misiles en las sombreras, bueno, el pecho, le faltan ciertas cosas, pero por ese precio, yo no puedo pedirle más. La relación calidad-precio, 630 gramos de plástico por $80 es más que notable, es insuperable completamente. Esta relación calidad-precio es insuperable. Así que yo les recomiendo como primera opción este, pero si no quieren gastar tanto, pueden comprar este y te dan un Omega Supreme más que bueno. Y luego aparte han salido todos los colores en todas las versiones, hay como 7 colores diferentes, tienen para elegir la versión que más les guste. Yo en este caso me quedo color principal o el New Age, color secundario, porque no creo que cumple más colores con este, con el azul, que sea el guardián, por así decirlo, me sobra. Entonces color principal para Omega Supreme de New Age y color secundario para el Pangu Toys, y no me acaba decepcionado, porque es una muy buena figura a pesar de sus defectos, pero en ese precio es una muy buena figura. Bueno amigos, esto ha sido todo y como siempre les digo, comenten y vuelvan a comentar. Hasta luego amigos.